Hasta el final del partido. Exactamente, estamos viendo en estos momentos el roster del equipo de Panteras de Aguascalientes. Gary Riggs, Pocholo Casillas, Hamed Ali, el triple. Fabián Jaimes también estuvo por un momento descubierto. Alejandro Villanueva entra rápido, el triple de Boykins, descompuesto. El rebote es para Carter, nueva posesión para el equipo de Abejas de León. Rápido y solo foul. De que usen en sus dorsales mensajes, también lo adoptan algunos equipos de la LNVP. Ya lo vimos primero con Aguacateros, que traían mensajes de respeto más que nada. Mientras vemos la flotadora de Fabián Jaimes, falla el rebote de Carter. Buena finta le hace, sin embargo se queda corto Boykins rápidamente con el balón. ¡Hoy! Por atrás de la espalda. Vean esto, inesperadísimo, y cuenta la bola. Al final, con ese finta y movimiento de pies, logró deshacerse de sus rivales. Boykins con la pelota, rápidamente penetra la canasta, encontró total confianza. 5 minutos es lo que resta de este segundo cuarto. Spencer va arriba, flotadora bonita, Carter ahí. No, y la verdad es que es un hombre que le saca muchísimos puntos al equipo de Panteras. Es un hombre muy agresivo atacando a la canasta. Flotadora totalmente descompuesta de Boykins. Un airball, ni siquiera tocó el aro. Bo Spencer, el triple bueno. No están metiendo. En este marca le quedó al Gary Riggs contra Núñez. Vamos a ver si llega la ayuda de Pocket. No. Al final no le llega. Excelente. Dos más al equipo de Abeja. Ataca la línea de base. Choca con la muralla Carter. Con las ganas de haber anotado ese triple venciendo el reloj, Mondragón en la esquina. Está solo Boykins. Se prepara el triple y perdona. Siguen perdonando las Panteras esos tiros. Ya desaprovecharon el triple en ese momento donde quedó completamente solo, hasta tuvo tiempo de calcular el tiro. Y los errores garrafales, hablando de errores garrafales, dejan a Carter solo allá abajo. El partido es el que va a perder. El primero que deje de anotar es el que va a perder. Tomás Núñez afuera con Holder. Regresa el balón a Tomás Núñez. Aquí entra y sí.